alegra que estés aquí para ver esto. Ahí está su espectro. Luchar, correr, luchar, correr. El patrón es siempre el mismo para ustedes. ¿Nunca se cansan de eso? ¿No se quieren escapar? Pequeño espectro, se te pidió que aceptaras la oscuridad, que te volvieras contra tu familia, que desafiaras la voluntad del viajero. Mis espectros no hacen concesiones. Servimos a los verdaderos intereses del viajero. ¿Que no hacen concesiones? ¿Crees que soy idiota? Tú y tus hermanos mataron a mis amigos.
Recuerdo a Crota y el gran desastre. Recuerdo a Oryx y a los poseídos. Recuerdo lo que les hiciste a los insomnes y a la ciudad ensoñada. Nunca olvidaré lo que le pasó a Sagira, ni a Osiris. Moriría antes de elegir ayudar a la colmena. ¿Qué hacemos? Tenemos que reactivar ese portal para acceder al altar de la memoria. Mostrarle la verdad no la detendrá, pero tenemos que intentarlo.
El portal está abierto. Esto es un hechizo. Sabathun está tejiendo una red alrededor del viajero. Tenemos que liberarlo. Las ataduras vienen de esas torres. Encuentra una manera de llegar a ellas. ¿Qué crees que vas a hacer? No puedes detener esto. Sé que va en contra de tu naturaleza, pero aún puedes perder con gracia. Muéstrale el recuerdo, guardián. La luz pronto reclamará a estos frágiles hermanos, a menos que nosotros los reclamemos primero. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Le contaremos a la más astuta de ellas sobre un cataclismo, una profecía de una gran pérdida. Eso no es lo que pasó. El viajero nunca vino a nosotros. Nos vimos obligados a elegir a la profundidad. ¿Cómo no me di cuenta? Así que ahora quieren jugar. Entonces, juguemos. Ya casi se rompe el hechizo. ¿Así que ahora eres especialista? ¿Especialista en mí, en la colmena, en el engaño? ¿Es eso lo que realmente piensas?
Alimentaremos su miedo y su orgullo. Adelante. ¿Sabes tanto? Entonces dime quién soy. Las magas deben estar potenciándola.
Enfócate en esas magas. Las magas deben estar potenciándola. ¡Puede ser tan fuerte!
primero quítale su apoyo. Qué interesante. No calculé bien. Tú tampoco, guardián. Tu deseo de proteger al viajero es tan grande que no permitiste mantenerlo a salvo. Pero el testigo está en camino. Es tu turno de jugar para ganar o perder. Solo no digas que no te lo advertí. ¿Dónde fue su espectro? Guardián, acabo de recibir la noticia. El viajero volvió a la última ciudad. ¿Todo terminó? ¿Acaso Sabathun? Está muerta. Pero su espectro escapó. Eso bastará. Mantén tu posición. Los encubiertos vendrán a recuperar sus restos. Bien hecho, guardián. Hiciste lo correcto. ¿Ahora qué? Ahora nos prepararemos para el testigo y evitaremos el siguiente colapso. Thank you.
Les prometiste vida. Pero solo les diste muerte. Como en tantas otras ocasiones. Basta. Basta. Basta de muerte. Basta de vida. Se te acabaron las piezas. Se terminó el juego. No tengas miedo. Tu corazón desalentado al ver la llave.